Hola, muy buenas. Iniciamos ya el repaso a la actualidad de este lunes, un día en el que hemos conocido que los claustros de Santo Domingo acogerán el 16 y 17 de noviembre la primera feria de economía social. El encuentro pretende promover un crecimiento económico sostenible y un trabajo de calidad para todos con modelos productivos diferentes a los habituales. Ganemos Jerez promovió la idea de una feria de economía social y el ayuntamiento la ha materializado. La misma se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en los claustros y pretende convertirse, entre otras cosas, en un espacio de promoción de esta economía o de encuentro e intercambio de nuevas relaciones sociolaborales. Es una economía que va buscando, no, no solo busca el beneficio de, de la gente que lleva el proyecto, sino que también busca el beneficio social de, de dicho proyecto. Por lo tanto, nosotros pensamos que este es el tipo de economía por el que hay que apostar de aquí al futuro. Entre sus objetivos se encuentran los de la creación de un empleo más inclusivo y una sociedad más justa, equitativa y sostenible, o el de visibilizar empresas con modelos productivos alternativos a los actuales. Con un objetivo que es el de visibilizar el papel que están desarrollando en nuestra economía unas empresas que tienen unos, unos modelos productivos alternativos y que están haciendo una, una aportación importante a la, a la vida de la ciudad. Precisamente desde FAECTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, solicitan que este tipo de empresas estén más presentes y con más posibilidades de adjudicarse los concursos públicos. Eh, pues los concursos públicos se nos hacen muy complicados porque el único criterio de valoración, no es culpa de, de nadie, pero el único criterio de valoración es el tema económico y yo creo que se deberían de ir incorporando pues, cláusulas de. Cláusulas sociales, que ya lo permite la ley. La feria contará con una zona expositiva con 24 stands totalmente gratuitos, en los que se darán a conocer experiencias de distintos sectores. Además, se llevarán a cabo acciones de información, divulgación y sensibilización, como talleres, debates o conferencias. En el acto de presentación de la feria han estado presentes también Lola Rueda, presidenta del Consejo Social, y Luis López Molina, de la Universidad de Cádiz. El gobierno municipal destinará 100 personas de forma permanente a programas específicos de empleo en la zona rural. Habrá una cuadrilla de 21 trabajadores para mantenimiento y otra de 4 en cada uno de los 18 colegios de las helas y barriadas rurales de Jerez. Por ley, la selección de este personal desempleado no se podrá hacer en función de la zona donde se viva. Un centenar de personas actuarán en la zona rural de manera permanente en programas específicos de los planes de empleo, así lo ha anunciado el gobierno local que ha dejado claro que estas actuaciones se coordinarán con las juntas vecinales y las comunidades educativas de las helas y barriadas rurales. La teniente de alcaldesa de Empleo, Laura Álvarez, ha señalado que nunca estos planes en la zona rural habían contado con tanta dotación de personal. En este sentido, habrá una cuadrilla integrada por 21 personas para labores de mantenimiento mientras que se destinarán otras cuatro en cada uno de los 18 colegios rurales. A este personal se sumarán los arquitectos y encargados de obra que estarán en toda la comunidad educativa de Jerez. Laura Álvarez recuerda que todas las personas desempleadas de Jerez, residan o no en la zona rural, entrarán en el proceso de selección. Afirma que este decreto de la Junta nunca ha permitido legalmente una selección delimitada. Asimismo, la teniente de alcaldesa ha informado que las personas que se contraten estarán bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez, siendo el compromiso del Gobierno local la gestión eficiente de los fondos que lleguen. Pues en relación a esos planes de empleo, la agrupación local del PSOE ha pedido a los alcaldes del Torno, Estella, La Barca y de Torrecera que dejen de mentir e intoxicar a los vecinos en cuanto a su aplicación. Los socialistas recuerdan que los planes de empleo joven, más 30 y más 45, se harán de manera transversal y que el entorno rural se verá beneficiado con un centenar de contratos. De este modo lamentan el alarmismo generado por esos alcaldes y que jueguen con las esperanzas de los desempleados de las barriadas y helas. Además, el PSOE señala que los planes no dejan fuera a la población rural y que vendrán a aliviar temporalmente la economía de más de 600 familias de Jerez. Recuerda que estos programas permitirán la contratación de 299 jóvenes, 180 desempleados mayores de 30 años y otros 137 de más de 45, siendo la previsión de que se pongan en marcha en el primer trimestre de 2019. La remuneración oscila entre los 1.300 y los 1.700 euros brutos mensuales por un periodo de nueve meses en la mayoría de los casos. Ganemos denuncia que varios árboles han sido talados y podados en los alrededores del campus universitario sin justificación aparente, según la agrupación de lectores. Han sido los vecinos los que han alertado de la situación. Ganemos se ha puesto en contacto con el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, al que le han pedido que presente públicamente la documentación que justifica las talas y las podas, ya que sospecha que se ha vuelto a talar y podar los árboles sin un estudio técnico riguroso. Ganemos recuerda que los árboles urbanos pueden convertir las ciudades en entornos amables y aportar beneficios como la reducción de ruidos y de polvo. Crean en las calles pequeños ambientes vitales en los que se encuentran las aves, dice, y favorecen microclimas, donde las temperaturas se suavizan, aportan además un bienestar estético y psíquico. Pues ante esta denuncia de Ganemos, José Antonio Díaz ha afirmado que se trata de una actuación integral en esta zona de la ciudad que responde a una demanda de los vecinos. De hecho, Asegura que se está haciendo con la participación de estos ciudadanos y con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estas calles visiblemente afectadas por el levantamiento de aceras debido a las raíces de los árboles. Díaz recuerda que el Gobierno local se caracteriza por llevar a cabo una política medioambiental sostenible que apuesta por el parque arbóreo de la ciudad, de manera que se han plantado más de 2.400 ejemplares en lo que va de legislatura a través de la campaña de plantación de árboles. Me parece surrealista que nos plantee, que no esté justificada cuando eh, la accesibilidad brilla por su esencia en, en un tramo que, que es imposible transitar. Eh, esta zona está totalmente eh, coartada por, 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 por los árboles, por, eh, por los acerados totalmente levantados y lo que vamos a hacer es una actuación integral. Podemos Jerez también se ha referido a la situación de los árboles en la ciudad, señalando que existe una tala indiscriminada fruto de una mala gestión considerada del gobierno local. En ese sentido, lamenta que no se hayan buscado alternativas viables, como por ejemplo haber ensanchado la cera hacia los bloques de Prince Jerez y agrandado los actuales alcorques. Desde Podemos se muestran convencidos de que hay técnicos cualificados capaces de dar otras soluciones que no pasen por la tala. Izquierda Unida y Podemos tienden la mano a las organizaciones andalucistas de izquierdas para que se adhieran al espacio de confluencia Adelante a Andalucía de cara a las elecciones municipales de mayo. El objetivo es crear una alternativa con vocación, dice, de mayoría para conseguir la alcaldía de Jerez. Desde que se presentara el acuerdo alcanzado entre Izquierda Unida y Podemos para acudir juntos a las próximas elecciones municipales, ambas formaciones están trabajando para crear un espacio de confluencia lo más amplio posible con la presencia de todas las organizaciones y colectivos de izquierdas. En ese sentido, han iniciado una ronda de contactos con Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. El encuentro se ha celebrado en un clima de consenso y cordialidad y será ahora cuando estos partidos trasladen el contenido de las conversaciones a sus respectivas asambleas. Tras el necesario debate decidirán si apuestan por sumarse a la confluencia de adelante Andalucía, así como formar parte de la elaboración del programa con el que la coalición concurrirá a las próximas elecciones municipales. La diputada del Partido Popular, María José García Pelayo, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que reclama al Gobierno que incluya en los presupuestos una partida para garantizar el comienzo de las excavaciones en el yacimiento de Astarregia, de tal manera que puedan servir de revulsivo económico, turístico, patrimonial y cultural para toda la comarca. Con ello, la Popular se hace eco de la reclamación planteada por algunas de las organizaciones y asociaciones más representativas de la ciudad. Para conseguir un mayor consenso, la propuesta refleja de forma íntegra el manifiesto suscrito por colectivos, instituciones y partidos de Jerez. Seguimos en clave política, porque Ciudadanos se compromete a impulsar el proyecto del Centro Tecnológico del Motor para Jerez. El parlamentario andaluz Sergio Romero señala la importancia que tiene este proyecto para la provincia e indica que será una realidad si viene de la mano de su partido. El proyecto del Centro Tecnológico del Motor podrá convertirse en toda una realidad si viene de la mano de Ciudadanos. Así lo ha puesto de manifiesto Sergio Romero, candidato número uno de Ciudadanos por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz. Y es que para la Formación Naranja esta es otra promesa incumplida del gobierno andaluz, a la que hay que añadir el que considera otro fracaso para Jerez como es el PTA. Romero ha querido dejar claro que para Ciudadanos es importante impulsar este proyecto en Jerez, un proyecto que viene a suponer todo un revulsivo económico para la ciudad y para el resto de la provincia, además de ser una vía para la creación de empleo tan necesaria en la provincia. Este lunes se ha dado el pistoletazo de salida a la primera edición del Festival Internacional de Flamenco Criatura. Durante una semana, unos 25 alumnos daneses están recibiendo talleres y masterclass de flamenco en nuestra ciudad con el objetivo de que la Unión Europea considere este arte como cultura de enlace entre los países miembros. El patio de una antigua casa de vecinos del barrio de San Miguel ha sido el lugar escogido para escenificar la unión entre países a través del flamenco. Esa es la idea de Christine Hastrup, una ciudadana danesa enamorada del flamenco, que ha creado este primer festival Criatura, con el que a través de los más pequeños introducir este arte en otros países de la Unión Europea como Dinamarca. Y yo venía a Jerez con un proyecto de la Capital Europea de la Cultura, justamente por homenajear a Jerez como ciudad, como cultura, capaz de unir a todo el mundo a través de su cultura, eso es algo increíble, eso es algo único, eso es algo que tenemos que desde un nivel internacional manejar, apoyar. El objetivo, ya como se ha comentado en otras ocasiones, es que la comunidad europea, este acontecimiento, lo entienda. ...con la importancia que tiene... ...tanto Cristina con sus contactos... ...como por otra parte también el Ayuntamiento... ...a través de eurodiputados españoles... ...tendremos una reunión... ...en la que pondremos por delante... ...este acontecimiento". Estos niños y niñas son alumnos... ...de una Academia de Flamenco en Copenhague... ...donde han recibido clases... ...por parte de artistas consagrados... ...y que en estos días continúan apostando... ...por esta iniciativa. "...o encargarnos todos... ...y todas las personas que de una u otra manera... ...estamos implicados en este proyecto en que esto no quede en una semana de actividades, sino que sea algo que está recién naciendo, ahora, hoy, y que tiene que tener una continuidad. Esos jóvenes estarán en nuestra ciudad hasta el día 20 de este mes, teniendo una cita en el Teatro Villa Marta, donde participarán en el espectáculo El Globo Flamenco de Dinamarca, Jerez por Bulería, el próximo 17 de octubre. Un acto orientado para los colegios de educación infantil y primaria de la ciudad. Dentro de las actividades programadas en el festival Criatura estos pequeños embajadores compartieron el pasado domingo una masterclass con la bailaora Chiqui de Jerez en su academia. Al igual que hicieron con María José Franco, esta representación danesa pudo aprender y mejorar diferentes pasos y movimientos de manos y brazos del flamenco. A este taller se le suma convivencias y visita a las peñas flamencas que están realizando durante estos días en Jerez. La alcaldesa Mamén Sánchez visitó días atrás bodegas Fernández Gao en el marco de los encuentros que la regidora viene manteniendo con empresas de la ciudad. Antonio Sánchez Gago y Juan Carlos Sánchez Gago, director general y director técnico de las bodegas, respectivamente, acompañaron a la alcaldesa en una visita guiada por las instalaciones y le explicaron su proyecto empresarial que ha supuesto la recuperación de antiguos cascos de bodegas del centro de la ciudad con el fin de devolverles su función tradicional. La regidora felicitó a esta empresa familiar por haber rescatado una marca clásica del marco de Jerez que había desaparecido y por volver a situarla en el centro de Jerez, su entorno de siempre en la calle Arcos. Por su parte, Antonio Sánchez Gago comentó que la empresa cuenta con dos cascos bodegueros, uno en calle Pajarete, dedicado a la elaboración de vinos viejos del marco Palo Cortado, Loroso, Amontillado, Medium, Suite y Pedro Jiménez y otro en la calle Arcos para la recepción de visitas, catas, catas maridadas. ...zona comercial y espacio abierto a celebrar eventos. En este proyecto pues nos hemos lanzado al mercado... ...que ha tenido buena aceptación de momento... ...somos una empresa familiar, una empresa joven... ...con poco tiempo de experiencia o en el mercado... ...pero que esperemos que podamos estar a la altura... ...de, de los grandes vinos y de las grandes firmas que hay en Jerez". Del 20 al 28 de octubre, Hogar San Juan ha organizado su primera semana solidaria con el objetivo de dar a conocer la labor que se realiza en este centro, así como para recaudar fondos de cara al invierno. Para este fin, ha planteado una serie de actividades que mezclan el deporte y la cultura. Y que comienzan este sábado con la representación en la Sala Paul de la obra Quijotescas. También se ha previsto el primer torneo solidario de pádel... en las pistas de Chapín. El día 26 tendrá lugar el concierto de la Orquesta Cámara de Álvarez Beibeder en los claustros y el 27 y 28 el torneo solidario de Golf y la Milla Solidaria, respectivamente. La programación concluirá con una versa... en las bodegas Real Tesoro el próximo domingo 28. Eh, minutos, ahí, se ha organizado la. Semana Solidaria por dos motivos. Para llegar a todo Jerez, es decir, que Jerez conozca el hogar San Juan y la labor que se hace en el hogar San Juan con personas de la calle, con personas que no tienen hogar. Yo invito ya de entrada a que todos los jerezanos y jerezanas participen en esta primera Semana Solidaria porque lo merece, porque la labor que hace esta, esta entidad es importantísima, complementa perfectamente a la labor que hacemos desde el ayuntamiento con nuestro albergue y con todos los programas que tenemos de sociales. Durante el pasado puente del Pilar, el servicio 112 ha gestionado en nuestra provincia un total de 758 emergencias entre las 3 de la tarde del jueves y las 12 de la pasada noche. Las asistencias sanitarias, con más de 300, lideraron el ranking de tipologías de aviso... seguido de aquellos relacionados con seguridad, Ciudadana e incidencias de tráfico. El domingo fue la jornada que mayor pico de actividad hubo en las salas del 112, con un total de 232 incidencias, mientras que el viernes festivo se contabilizaron más de 215. La franja horaria entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche fue la de mayor demanda, mientras que hubo un incremento notable entre las 12 y las 2 de la tarde. Cádiz fue la cuarta provincia en número de emergencias atendidas en Andalucía, por detrás de Sevilla, Málaga y Granada. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años de edad como presunto autor de los delitos contra la seguridad vial, atentado contra gente de la autoridad y contra la salud pública. Los hechos sucedieron en la madrugada del miércoles, cuando el ahora detenido se dio a la fuga tras eludir un control policial en el polígono San Benito. En su vida llegó a conducir el vehículo por la ciudad a 145 kilómetros por hora, poniendo en peligro la vida e integridad física del resto de usuarios de la vía. Finalmente, tras circular a más de 170 por la carretera que une nuestra ciudad con San Lucas sufrió un accidente cuando pretendía deshacerse de la dosis de heroína que transportaba. en total nueve paquetes de más de un gramo cada una. El detenido no sufrió lesión y fue puesto a disposición judicial. La doble jornada de liga celebrada en este puente en tercera división... ...no fue demasiado positiva para los nuestros. En los cinco partidos disputados solo hubo una victoria... ...la que cosechó el Jerez Deportivo Fútbol Club ante el Guadalcacín... ...en el primer Derby jerezano de la temporada. El Jerez Deportivo Fútbol Club venció por la mínima al Guadalcacín... ...el viernes festividad del Pilar en Chapín... ...con un gol de Jorge Herrero al filo del descanso. Solo dos días después del primer derbi jerezano de la temporada... El domingo, los azulinos perdían en Algeciras en la reta final del partido con un tanto de Antonio Sánchez. Tras disputarse la octava y novena jornada en el grupo décimo de Tercera División, los demás egosas son séptimos con 16 puntos a uno del cuarto clasificado, el San Roque del Epe. El Jerez Club Deportivo, por su parte, empató a cero el viernes en Los Barrios e igualó a dos el domingo en la Juventud ante Lefija Balompié, con nueva polémica, ya que los visitantes hacían el 2 a 2 en el minuto 89 con un inexistente penalti decretado por el colegiado nubense Suárez Juan. Los de Antonio Monteronene, quien por cierto no pudo sentarse aún en el banquillo azulino, son estos con nueve puntos rozando el descenso. El Guadalcacín es el que peor parado ha salido este fin de semana. A la derrota del viernes frente al Jerez Deportivo Fútbol Club hay que sumarle el 3-0 de este domingo en Ceuta. Los de Javi Rivas continúan colistas con un solo punto y muy hundidos en la clasificación. En Primera Andaluza se disputó también este fin de semana el primer derby jerezano de la categoría. En él, el Jerez Industrial venció en la Juventud 2 a 1 el Club Deportivo El Torno en el descuento y rompía así su mala racha de tres semanas sin ganar. Los visitantes, que empataron a uno en el 85, vieron cómo pocos minutos después, en el 94, Dani hacía el 2 a 1 definitivo que sitúa a los de Paco Cala, séptimos con 10 puntos a 1 del Villamartín, que es el cuarto en la tabla. Por su parte, el conjunto pedáneo se queda décimo cuarto con los mismos puntos, 5, que el descenso. En la segunda andaluza femenina, el Al-Andaluz se impuso por dos a uno en las instalaciones de La Granja al Pastora 1966. Hasta el momento, el conjunto jerezano cuenta sus encuentros por victorias, dos de dos. Actualmente son quintas con seis puntos, pero con un partido menos. Sexto aparece el Guadalcacín tras su empate a uno en casa del Atlético Sanluqueño. El Jerez Alternativa sumó su tercera derrota de la temporada tras perder 8-1 en Algeciras. En fútbol sala ninguno de nuestros representantes ganó. El Guadalcacín femenino cayó en casa 2-5 ante Jimbi Roldán en un choque que resolvió el equipo murciano en los últimos minutos al imponer su calidad. A pesar de realizar un gran encuentro ante las actuales campeones... De Liga de Primera División, el equipo pedaño continúa colista con 0 puntos y tres derrotas. Después de un 0-2 favorable al Jerez-Toyotán auto masculino, se le escapó la victoria ante peligros a falta de 30 segundos para el final, cuando los granadinos empataban a dos el mismo. Este marcador, tras cinco jornadas celebradas en el grupo quinto de segunda B, sitúa a los jerezanos sextos con ocho puntos, con cero derrotas y un partido menos. El Ayuntamiento y la Escuela de Música de Belén Fernández han organizado un ciclo de conciertos monográficos de piano que se van a celebrar en los claustros de Santo Domingo a partir de este martes. Será el propio alumnado de la escuela el que protagonice el recital de mañana que versará sobre estudios románticos. El siguiente concierto de temática barroca tendrá lugar el 23 de noviembre, mientras que el 21 de diciembre está previsto uno clásico para conmemorar la Navidad. Este ciclo de conciertos de piano continuará en febrero y concluirá el 29 de mayo con piezas impresionistas. La entrada a todos ellos es libre hasta completar el aforo. Y Meteorología mantiene este lunes activo el aviso amarillo por precipitaciones hasta las 11 de la noche, ya que podrían registrarse hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una hora. La semana, además, comienza con un descenso acusado de las temperaturas. Conocemos más detalles a continuación. Este lunes tenemos cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral. Aumento de la nubosidad por la tarde hasta cielos nubosos o cubiertos con chubascos sin descartarse que pudieran ser localmente fuertes en la campiña gaditana y grazalema a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste flojos en el interior con intervalos fuertes al final en el litoral. Poniente en el estrecho fuerte a últimas horas. Para el martes intervalos de nubes bajas con brumas matinales en el interior, con probabilidad de chubascos más probables por la mañana y en el entorno del estrecho, quedando los cielos poco nubosos al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ligero ascenso, salvo en el litoral que permanecerán sin cambios. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste-poniente en el área del estrecho. Pues con la información del tiempo nos despedimos. Gracias por la atención. Siguen informados aquí en su emisora municipal, Honda Jerez. Hasta mañana. Adiós.